my mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged till I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. La leyenda de que las brujas volaban en escoba viene precisamente del uso del estramón y de otro tipo de plantas tóxicas como la peladona o la mandrágora. Las brujas confiesan que en ciertos días y noches untaban un palo y lo montaban para llegar a un lugar determinado, o bien se untaban ellas mismas bajo los brazos y en otros lugares donde crece vello. Los datos que manejaban los historiadores revelan que las brujas untaban el jugo del estramonio, la mandrágora y la veladona en un palo o directamente en la vagina, lo que les llevaba a creer que volaban subidas a una escoba y les provocaba alucinaciones y orgasmos. Elaboraban ungüentos porque la vía tópica era la más segura que la oral, por los riesgos que entrañaba morir al ingerir una dosis más alta de la cuenta. Estas prácticas de magia y brujería eran perseguidas por la Inquisición, que quemaba vivas a las brujas ante el temor de que fueran seres del averno. Además de la mandrágora, la veladona, el estramonio, las brujas del medievo consumían setas de la especie Amanita muscaria. Según recogen los historiadores, estos expertos cuentan que Cleopatra estuvo tentada a probar la veladona para estar más bella, porque al dilatar las pupilas parecía que los ojos eran más grandes. Por otra parte, el beleño, una planta que asemeja a figuras humanas, también era empleada por brujas y magos para adorar a los dioses. Hay historias que cuentan que la planta gritaba lamentándose cuando la arrancaban de la tierra, pudiendo enloquecer a las personas, y por eso amarraban un perro a la planta para que la arrancara. Según la leyenda, el beleño crecía en los lugares donde era el semen, a veces eyaculado por los ahorcados durante las últimas convulsiones, antes de la muerte o por erección.